chicos. Vengo. ¿Cuál es su teléfono? Por favor, guarden ese teléfono. Ya lo guardo. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase de matemáticas. Perdón por llegar tarde, pero es que me atacaron algunos perros y se me comieron la tarea. No le creo. Mande. ¿Tiene teléfono? Sí. Deme acá. No, mentira, oye. Mentira. Me siento, profe. Siéntese nomás, con gusto. Oye, eres el más chingón. Bueno, vamos. Gato, siéntese. Ya. Vamos a empezar con la clase de matemáticas. Bueno, sí. Vamos a empezar con... Guarda. Guarda, sí, vamos. Vamos a empezar con la clase de matemáticas. ¡Ya, pues! Por favor. Dame el teléfono. ¡No, profe! ¡No! ¡Y ahorita se voy así! ¡Sí! ¡Ven acá, almohada! ¡Siéntese! ¡Nadie reclama! ¿Qué te ríes? ¡Ponga la mano! ¡Oye, Ner! ¡Cállate! ¡Mi teléfono! ¡No, profe! ¡Déjame hacerlo! ¡Oye, sí! ¡Vaya, perra! ¡Vaya! ¡Guarda el teléfono! ¡Ya, ya, ya! ¡Pongan atención! ¡Que no lo olvides! ¡Vamos a empezar con la clase de matemáticas! ¡Cállate, Ner! ¡Ner, cállate! ¡Silencio! Estoy hablando yo. Vamos a empezar con la clase de matemáticas. Y para asegurarnos de hacer bien los ejercicios, vamos a hacerlo 10 veces. Bien rápido, me voy a borrar. Silencio. Ner. Silencio. Ner. Por favor. Tienes que poner orden todo el libro que me pierdes. Un everybody. Yo. Sí, es que yo estoy en diamante 3. Yo estoy en platino. Yo estoy en platino 4 porque no he podido jugar mucho. Y encuéntrame como devorafierro. En devorafierro, ya. Después la partida clasificante bien linda. Después, en el receso, guarden los teléfonos, profe. No, en la clase. Es que tengo que dictar primero. Dicten rápido. Ah. Ahí viene otro alumno más, llegando tarde. Siéntese rápido. ¿Cuál fue la excusa para llegar tarde a la clase? ¿Cuál fue la excusa para llegar tarde? Díganme. ¿Cuál fue la...? Dígame. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntate rápido! ¡Silencio! ¡Ya, profe! Bueno, como no quieren esto, vamos a hacer la clase de artística. ¡Mira, ve que él comienza! ¡Mira, ve! Sí, él comienza, sí. ¡Silencio! ¡Buena mano! Ya. Vamos a empezar con los colores primarios. Bueno, silencio. Mira, va llegando tarde. Ya llegué, profesor. Siéntese rápido. Ya hay uno. ¡Ay! ¡La pusieron a cero! ¡Ya, vámonos! ¡Ya, vámonos! ¡Oye! ¡Silencio! ¡Ah, lejos! ¡Ya hay uno! Es que mira, profesor, es que... ¿Cuánto? ¿Dos por dos? ¿Cuánto? Te pongo. ¿Qué es eso? Venga, ¿por qué apesta marihuana, pues? Sí, vida. Y ahora sí, vamos con la clase de artística. Otro muchacho tarde, más cagado. Pero vamos a ver, Ya, ahora sí, con la clase artística. A ver, vamos a decir los colores primarios. Los colores primarios son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Ahora, ¿quién me puede decir un color primario? A ver, uno que tiene cara inteligente. Tú. El color rosado. El rojo y el blanco. La patria rosa. Muy bien. Ahora el color azul cielo. Tú. Es azul marino y blanco. Muy bien. Y ahora el café, tú. Bueno, profe, yo no sé cómo le hará, pero yo le pongo el agua caliente, luego le pongo el café y una cucharada de azúcar. ¡Ay,
Al teléfono, por favor. ¡No, con la mano! A ver, profesor, yo le ayudo, profesor. Yo le ayudo, profesor, yo le ayudo. Pégale, mamá. ¡Aquí va, mamá! ¡Mamá! ¡Pero tengo un oficial, no puede decir eso! ¡Siéntese! ¡No, ya te claves! ¡Bueno, va a agarrar, carro! ¡Quiero mi teléfono! Ya, ahora sí. ¡Quiero mi teléfono! Ya no le vas a hacer tarea. ¡No, tarea! ¡No, no, profe, no! Pero por estar haciendo relajo, vamos a hacer el ejercicio de matemática. Yo no te creo. Siéntate. No me creas. A ver. Yo estoy ya. Vamos. Pregunta. Vamos al baño. Miren la cama, profesor. Me voy a poner juga. Tú no puedes hacer nada más que estar aquí. Vaya, vaya. Profe. ¿Dónde hay fuga? Tú. Te piso. No, ¿dónde hay fuga? Siéntate. ¿Por qué? Porque te tranco. No, ahí va mi llave. Siéntese. Profesor, ¿cuál es el motivo del conflicto? ¿Qué hubo? Ese es tu teléfono. Profesor, yo tampoco. Yo estudié las preguntas. A ver, dígamela. ¿Cómo se hace la suma? ¿Cómo se hace la prueba de la suma? ¿Cuáles son las multiplicaciones? Esas son las malas preguntas. Ya, pues yo le dije que había estudiado las preguntas, no las respuestas. Siéntate rápido que estoy con Gorel. Ya, pues castigo, lo que llega tarde. Todo el tiempo llega tarde. ¿Hace cuánto empezó la clase? ¿Hace una hora? No, profe. Tú no tienes reloj, yo sí, pues mira. Perdón, profe. Ya, vamos a empezar con la clase de inglés. Tú dime cómo se dice hermano en inglés. Yo sé, yo sé, yo sé. Silencio, tú no sabes nada. Brother. Muy bien, ¿y hermano? Brother. Vamos, tú mismo. ¿Qué significa open the window? Es una computadora. No, eso es abrir la ventana. A ver, y... Cuando estás en la clase, y ahí voy a tomar agua. Sí. Ya. Y... close the window. Eso también es el computador. Eso es cerrar la ventana. Y good morning. Eso sí lo sé. Ventana entreabierta. ¿Y cuándo me da mi teléfono? Que cuando suene la campana para el recreo.